Gracias, señora presidenta. Señora Abascal, en un lapsus propio de usted, lo que ha hecho ha sido equiparar gobiernos democráticos al gobierno de la dictadura franquista. 80 años, ha dicho. Le diré una cosa, señora Abascal. En ello, lo que ha venido a decir es que usted echa de menos algunas formas de gobernabilidad en nuestro país, afortunadamente superadas. Silencio, por favor. Le diré, señoría, en todo caso, que entiendo que, lógicamente, a usted no le guste la ley de memoria democrática que va a plantear este gobierno de coalición, entre otras cosas porque, efectivamente, vamos a prohibir y a ilegalizar a fundaciones que defienden la dictadura franquista, como, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco. Entiendo su preocupación. Pero después de escucharle, señoría, lo que es evidente es que ustedes solamente hacen teatro, no hacen política, señoría. Ustedes plantean todas y cada una de sus medidas en función del teatro. Ustedes lo que quieren es polarizar a la sociedad española, lo que quieren es sembrar odio en la sociedad española, y ya le digo que ustedes no lo van a lograr. Lo que sí que están logrando, desgraciadamente, es arrastrar al centro-derecha de este país a posiciones de ultraderecha. Pero eso no tendrá nada que ver con el gobierno de coalición. Silencio, por favor. Y con la falta de perfil y de autonomía política por parte del Partido Popular. Le diré una cosa, señoría. Mire, su agenda ideológica se reduce a tres cuestiones: la crispación, la exclusión y el odio. Ustedes tratan de deslegitimar a este gobierno, y les recuerdo que este gobierno ha ganado 5 elecciones, mejor dicho, los partidos que estamos en este gobierno, 5 elecciones durante el último año. Ustedes las han perdido. 2 elecciones generales. Ustedes tratan de debilitar las instituciones, ya sean los sindicatos, ya sean las comunidades autónomas, ya sean los ayuntamientos. Ustedes reducen su patriotismo al odio y al miedo. Y afortunadamente la sociedad española ha superado hace mucho tiempo esos parámetros. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.